Vamos ahora a nuestro segmento deportivo y destacamos lo último del boxeo y también del voleibol de playa nacional. Asimismo, la selección de fútbol de los Estados Unidos podría tener cambios a raíz de sus resultados. Veamos. Boxeadores guatemaltecos participarán en el 22º Campeonato Centroamericano Masculino y 11º Femenino que se realizará del 25 al 27 de noviembre en San José de Costa Rica. Encabezados por las máximas cartas, Lester Martínez y Eddie Valenzuela, quienes participarán en los 69 y 52 kilogramos respectivamente, el resto de la delegación lo integra Michael Tello en los 49 kilogramos, Joselito Aguirre en los 60, Juan Reyes en los 56, Carlos Tobar en los 64, Walter Duarte 75, Leilani Reyes 54 y Zulena Álvarez en los 64 kilogramos. Las parejas nacionales de voleibol de playa participarán en la 11ª parada del Tour Norseca, el cual se disputará del 24 al 27 de noviembre en Trinidad y Tobago. El equipo nacional lo conforman María José y Andrea Orellana en damas, asimismo Luis García y Eric Garrido. Luego de la humillante derrota de Estados Unidos en tierras costarricenses de 4-0, empiezan a mencionarse nombres de los posibles sustitutos del alemán Jürgen Klinsmann. El nombre que suena más fuerte para reemplazar al teutón es Bruce Arena, actual entrenador del Galaxy de Los Ángeles, aunque su contrato con el equipo angelino finaliza en diciembre. Además, se mencionan otros nombres como el mexicano Miguel Herrera, Marcelo Loco Bielsa. El salario de Klinsmann al frente de la selección estadounidense es de 2.5 millones de dólares anuales y su contrato concluye en el 2011. Esto fue lo más relevante del deporte nacional e internacional. Por una Guatemala en paz. Noticiero Guatevisión, Luis López. Conozcamos ahora el humor negro de un grupo de mujeres quienes también participan y comparten escena con nuestro compañero Renato Martínez en las tablas del Teatro de la Universidad Popular. Teatro que cierra el año con propuestas para pensar, reflexionar, pero también para divertirse. Veamos. Gracias, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, hablemos acerca de la temática porque viniendo la dirección y la creatividad de Flora Méndez, se dice mucho. Pues realmente es una divertida comedia de humor, ahí sí que negro. Tiene mucha crítica social, algo de política, o sea, es un poquito de todo visto desde el punto de vista del humor negro, pero sí se van a divertir, eso se los aseguramos, o sea. Varios temas, una temática distinta y me había enterado por ahí que Flora quería realmente proyectar ya para estas fechas especiales algo totalmente distinto a lo que se había hecho. Hablemos acerca entonces de esta temática y el rol que juegan ustedes. Bueno, somos tres mujeres que somos amigas y que... ¿Amigas? Sí, es que ya va a ver por qué. Digo, no. A eso agréguele una enfermedad, Margarita. ¿Qué enfermedad? Una enfermedad incurable. ¿Pero de qué enfermedad se trata, Trinidad? Es una enfermedad incurable, Margarita, que ni los médicos han logrado diagnosticarla. Entonces no pueden diagnosticar que es incurable. Sí, porque son médicos. No, primero deberían de saber el diagnóstico, Trinidad. Ya le dije que es una enfermedad incurable, Margarita. ¿Pero cuál? ¡Ay, otra vez con eso! ¡Ya basta de cuestionar mi estado sanitario! Si usted pretende desafiar a toda la comunidad científica, por lo menos antes tenga la decencia de hacer un juramento hipocrático. Sí, que somos amigas y que compartimos siempre el año nuevo. Entonces también aparte de eso estamos en la obra, en la víspera del año nuevo y somos tres amigas que lo comparten. Y dentro de la obra se juega mucho la doble moral, ¿verdad? Cómo los seres humanos al final terminamos siendo hipócritas unos con otros. A mí no me metan en ese juego. Solo somos tres, ¿no? Solo tres. Y eso más que todo lo trabajó, es un trabajo bastante corporal, también un poco realista, con humor negro, pero sí es una comedia, completamente comedia. A nosotros a veces nos preguntamos o le queremos preguntar al público, ¿es víctima o victimaria de la situación? Y ella da a entender o demuestra una faceta de nosotros los seres humanos,
cuando realmente otra persona ya no está con nosotros. Entonces ahí realmente sacamos lo que verdaderamente sentimos y lo que podríamos llegar a hacer algo a veces demasiado severo porque no tenemos compañía. El teatro hace mejores seres humanos, así que si sus niños o sus niñas de alguna forma tienen estas inquietudes, fortalezca esos valores agregados que las disciplinas del arte le regalan al ser humano en todo el sentido de la palabra. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Es www.guatevisión.com para que se conecte con la nueva imagen de nuestra página, que está muy fácil. Las herramientas están a la mano para que usted pueda consultar todo lo del medio del espectáculo y la cultura de este hermoso país que nos vio nacer. Jorge Hernández, Renato Martínez, deseando, como siempre, que esté bien. Sí, hombre, sigo aquí, ¿por qué no me abren? Ponga las manos en la cabeza, por favor. Ah, Puchi, ¿por qué? Que ponga las manos en la cabeza, hombre, es un requisito para entrar. Pero si soy su amigo, muchacho, ¿qué les pasa? ¿Ya está? ¿Ya? Ah, sí, ya. Como que tuviera armas, me van a registrar de plano. ¡Ay, no seas ridículo! ¡Pero si es nuestro amigo! ¡Sí, ridículo! Lo dejamos entrar y todavía dice que trae armas. ¡Es cierto! Nosotros ya le abrimos y el señor se permite en hacer bromas de mal gusto. ¡Se ve aquí adelante un poco de fubor! ¡Ya tengo que defenderme, me defiendo! ¡Ay, loco, mi vida! ¡No dudaría ni un segundo! ¡Pero qué están haciendo! ¿Y usted, Nina? ¿Yo qué? ¿Qué haría para defender su vida? ¿Con qué? ¿Y qué haría? Ah, bueno, yo pienso que en eso sí coincidimos. ¿Y les traje algo? Ay, ¿qué? Ay, ¿está rico? ¿Y si tiene veneno? Si no es Pedro. No, pruébelo. Son las galletas de Pedro. ¡Ya se fueron feo! Sabor y sudor a Pedro. Cerramos ahora esta emisión con las imágenes del día. Estas se generaron en la entrega de los Grammy Latino y la aparición de Marc Anthony y la exuberante Jennifer López, su ex esposa. Interpretaron la canción Olvídame y pega la vuelta de los argentinos Pimpinela. Verlos juntos de nuevo fue la sorpresa y arrastró aplausos sonoros y más cuando se dieron un beso. Para muchos, por aquello de los viejos tiempos, el furor de este beso fue tal que desató algunas reacciones, más con el discurso de Marc Anthony. La conozco muy bien, esa como hermana. Muchas gracias. Es un honor inmenso poder combatir esta noche con ustedes. Este premio, este reconocimiento se lo quiero dedicar a mis hijos. Es como besar a mi hermana, dijo, y esto desató diversas reacciones. Y luego hoy, Marc Anthony posteó estas fotografías besándose con diferentes hombres. No se sabe si para calmar los ánimos de su actual esposa o es todo un truco publicitario. Los dejamos entonces con estas imágenes. Gracias por su sintonía y los esperamos en las emisiones de las 6 y 9 de la noche. Thank you.